Vendemos a la moneda de carne. Y veremos el mensaje. Los antiguos espíritus de la luz y la oscuridad han sido liberados. Básicamente el Hard Mode ha empezado. No hay vuelta atrás, no hay forma de detenerlo. Me han preguntado también cómo se detienen las corrupciones. ¿Por qué razón? Al momento de entrar al Hard Mode aparecerán dos corrupciones. La que ya teníamos y la bendición o el Hallow. Básicamente estas corrupciones empezarán a corromper el mundo para tener más espacio para ellas. Y nos irán delimitando el espacio hacia nosotros. Básicamente lo que nos indica que tenemos que apurarnos. Tampoco tan rápido, básicamente puedes ignorar el tema también. Si tienes un poco de práctica, los bosses y enemigos de esas zonas no son realmente importantes. Pero sí que es interesante saber todos los detalles que vienen a partir de ahora. De buenas a primeras, como siguiente paso y muy importante que hay que hacer, dejando claramente los cortes de un lado. Ay, tiré el martillo. ¡Ja! El martillo que nos acaban de soltar es el siguiente paso. Hay que ir a la corrupción y ya estando aquí, les recuerdo, con el martillo que nos han soltado, hay que romper los altares. Los altares, esas cosas que no se rompían y que nos hacían daño, no sé cuándo, pero ahí que fue. Los altares ahora pueden ser destruidos con el martillo que nos han dado para adelante, ¿ok? Con los anteriores no podemos destruirlos. Y básicamente lo que hacen es expandir el juego. Al momento de romperlos aparecerán tres nuevos ores cada par, bueno, cada tercio o cada tercia de altares que rompamos. Al aparecer uno cada uno, un mineral diferente: paladio, mitril y titanium. Básicamente esto nos ha hecho que el mundo tenga más contenido. Y claramente toca la exploración. ¿Qué exploración? Pues bueno, hay... Ah, un giberno, que me echas container. Bueno, esto es un detalle que no pensaba decirlo, pero bueno. Disculpen. La aparición de las alas. Alas, sí, exactamente, para volar, como las que tengo yo. Las alas son un accesorio muy importante para el juego. Y el principal proveedor de las alas es este compañero. El giberno, un miniboss de las nubes. Que bueno, hay que buscarlo en las nubes. Nos soltará almas. Almas de vuelo. Es muy importante recordar las almas, ya que hay 5 almas diferentes y ya veremos cuáles son. Las almas de vuelo nos servirán para hacer alas y hay que preguntarle al guía. Todo lo que tenga material le preguntas al guía, le pones en craft, le pones qué objeto tienes y nos dirá qué se hace con él y qué ocupas para hacerlo. Bueno, volviendo al tema. La expansión del mundo en el Hard Mode ya empezó con el tema de las corrupciones. El otro detalle vendría siendo básicamente la... ruptura o romper los altares para la nueva generación de ores. Los ores se generan nuevamente por tier y ocuparás un pico especial que irás picando tú poco a poco para ir obteniendo mejores armaduras. Cada tier es bastante más complicado de conseguir y tiene mejores cosas. Y de igual forma las corrupciones han aparecido. ¿Dónde están? Aquí, como ven, esta zona no estaba corrupta y ahora se ha corrompido en una sección en V, desde acá hasta acá. Ok, como podemos ver, esta zona que no estaba corrupta ahora lo está, como podemos ver. Y de igual forma, hacia el lado contrario apareció la bendición, que es básicamente de color azul. ¿Dónde estás? Ok, compañeros, lamentablemente no está tan visual por encima, ya que apareció justo en la nieve. Pero básicamente el Hallow es como todo lo bonito, básicamente. La corrupción es feo, la bendición es bonita. ¿Pero bonita en qué aspecto? Visual, nada más, porque todo lo demás nos matará, ¿ok? Aparecerán muchos enemigos diferentes, tanto arriba como abajo, en las corrupciones. Y son muy difíciles. Empezando el Hard Mode son demasiado difíciles, ya que están preparados para podernos hacer daño. Inclusive estando en Endgame. Por esa razón son muy complicados. Y en resumidas cuentas, el siguiente paso es exploración. Hay que mirar... todo. Ya pasamos por todo el mapa, suponiendo que tenemos demasiado tiempo. Ya miramos todo, pues hay que volver a ir, hay que volver a buscar los minerales nuevos para hacer unas armaduras nuevas y ver los enemigos nuevos. Entre ellos encontraremos cosas como las almas de luz y oscuridad, respectivamente en el Hallow y en la corrupción. Y habrá que prepararse rápidamente para la aparición de los bosses mecánicos. Los bosses mecánicos, dando detalles, son iguales que el ojo de Cthulhu. Están programados para que aparezcan de manera aleatoria en las noches, uno por cada uno, ya que hay 3 bosses mecánicos diferentes. Y están hechos para obligarnos a avanzar. Los podemos invocar nosotros también, así que nada, ya saben. Siguiente paso, minar. Prepararnos lo mejor posible porque ya viene la verdadera guerra.
Muy bien, los bosses mecánicos, la siguiente ronda de jefes. Como lo he mencionado, básicamente el juego nos obligará a seguir jugando y de esta forma, durante las noches, mandará unos mensajes de manera random, los tres, diferentes noches y claramente desprevenidos. Les recuerdo que las noches del Hard Mode son bastante más difíciles ya que hay muchos enemigos y dejando eso de lado, claramente, ya que eso será tu trabajo. Los bosses mecánicos. Sientes vibraciones debajo de la tierra para el destructor. El aire se pone cada vez más frío a tu alrededor de Skeletron Prime. Y esta va a ser una noche terrible de los Twins. Los tres bosses mecánicos son necesarios, muy necesarios de vencer para poder continuar nuestra guerra en el Hard Mode. Todo lo que vemos aquí es esta bestialidad de jefes que básicamente son muy difíciles, ¿ok? Hay que estar muy bien preparados y en proporción y dejándolo claro, no tendremos lo suficiente para pelear contra ellos, siendo novatos, claramente, pero habrá que intentarlo, ¿ok, compañeros? Perder es parte del juego. Al vencerlo nos darán las almas respectivas, no son ni de noche ni de oscuridad ni de luz, son almas específicas de ellos que nos servirán para el siguiente tier de armaduras. Ellos también darán una cantidad de lingotes de otra tier de armaduras. Listo, como podemos ver, hemos vencido a los tres bosses mecánicos. Me mataron la primera vez, por eso les digo que es bastante complicado pelear contra ellos, estando en endgame. Pero bueno, peleé contra los tres, así que tengo excusa. Me falta unas almas. ¿Dónde están mis almas? Aquí que están. Almas del terror, almas de poder y almas de visión. Con estas cosas podemos elaborar diferentes objetos. Te recomiendo preguntar al guía para qué sirven. Y tenemos esto también, varios lingotes de un mineral nuevo. Un siguiente tier. Lo importante es que al vencer a los bosses mecánicos nos dará paso a lo siguiente. Ir a la selva a buscar clorofita. El siguiente tier de armadura y cosas está en la clorofita. Y la clorofita es un tier multifuncional, se podría decir, ya que se puede combinar con otras cosas que nos darán otro tier aparte de la clorofita. Y entre otros detalles, investiguen ustedes, compañeros. Lo importante está en la selva, así que nuestro siguiente paso es ir a visitar el bioma húmedo de la hermosísima selva y tener cuidado con los bulbos, poco más. Durante la exploración de la selva, después de los bosses mecánicos, habrá que buscar clorofita. Y otro detalle, los Life Fruit nos aumentarán nuestra vida máxima. Son frutas, básicamente, crecerán sobre la superficie de este césped, solamente en la selva y poco más. La clorofita no la encuentro por ninguna parte. Esta cosa aquí molestando. Tengo un cofre, ¿dónde estará un poco de clorofita para mostrarla? Pero después de Plantera no hay mucha cosa. Eso sí, después de Plantera hay un evento llamado el Eclipse Solar. Puede ser invocado, pero como no es una cosa de la mazmorra del golem, así que no. Y puede aparecer de manera aleatoria durante los días. Todo el día dura el evento y aparecen muchos enemigos en la superficie, nada más. Y bueno, hay unas cuantas cosas, armas entre ellas. Y poca cosa más realmente, más armas que otra cosa. Es un evento bastante... depende, ¿ok? Es muy depende porque si te vienen muchos enemigos pues es difícil. Y si no viene nadie pues no es tan difícil. En resumidas cuentas hay que... bueno, podemos hacerlo si queremos, ¿ok? También, si no queremos no vamos a las cuevas y no pasa nada. Nada más que el evento hace que de manera natural en el mundo aparezcan muchos más enemigos. Así que hay que tener un poco de cuidado en el tema ese. Y fuera de eso, no hay tanta cosa. Ah, no, disculpen. Después de Plantera, como no he peleado contra ella, todavía no me suena. Y como podemos ver, aquí hay un Life Fruit. Como podemos ver, ahí está. Super kawaii. Eso nos aumentará la vida con corazones dorados. Después de Plantera, la mazmorra empieza... bueno, se escuchan varios lamentos en la mazmorra. Dice el mensaje que nos saldrá después de derrotar a Plantera. En la mazmorra aparecerán una gran cantidad de enemigos diferentes. Y básicamente, nada, disfrútalo, compañero. Ve para allá después de Plantera y lucha como puedas. Porque son horribles, todos en general, ¿ok? Dependiendo de dónde estés aparecerán enemigos diferentes, armas y accesorios diferentes. Y nada, te va a tocar explorar un buen rato. Recomendación de ir. En un 80% vale la pena ir, ¿ok?
Entre otras cosas, también encontraremos ectoplasma, que no encuentro la mazmorra, por cierto. El ectoplasma está atrás de unos enemigos en especiales, que ya verán ustedes, también son bastante obvios de ver. Y con este ectoplasma podremos hacer otros invocadores para otros eventos. Aquí tenemos un poco de clorofita, como podemos observar. Disculpe si la guía está siendo un poco vaga, pero realmente ya se hizo muy largo, aunque en teoría son puros bosses lo que estamos viendo. Y con la ectoplasma podemos hacer unos invocadores muy interesantes para unos eventos llamado Frost Moon y Pumpkin Moon, la luna calabaza y la luna de escarcha. Ambos eventos son muy difíciles, resumen, muy difíciles para un novato claramente, llegando al punto de hacer parecer imposible. Aquí tenemos otro NPC de Harmodia, hola. Estos eventos son simple y llanamente para conseguir objetos mejores, ya que no son necesarios para nada. Y dejándolo claro, eso, son eventos para mejorar. Principalmente la Frost Moon tiene mejores cosas que la Pumpkin Moon. Y nada, en teoría eso es todo. Ahora voy a cortar y voy a buscar a mazmorra del golem porque no la encuentro, compañeros. Pero mira nada más que tenemos aquí. Este es el bulbo de plantera. Con esto le invocamos y que bueno, ya puedo hacer la guía perfecta. Básicamente, otro mini. Plantera será invocada al romper el bulbo y aparecerá, nos atacará. No debemos salirnos de la selva porque si no entrará en modo furia, en modo rage, y nos hará mucho más daño y nos matará, resumen. Entre otras cosas, que vení bastante preparados porque hace bastante daño, como pueden ver, es un boss bastante curioso. Ahí va, varias trampas al mismo tiempo. Y bueno, la idea es matarla, claramente, matarla o matarlo, no sé qué es una flor, así que dejámoslo como arla. Ok. Como podemos ver, es bastante impresionante la compañera esta. Y una vez muerta, como podemos ver, se escucha en la mazmorra. Ya podemos ir a la mazmorra. Y entre otras cosas, tenemos que ir al templo del golem. Con esta llave entramos. Así que nada, sigo buscando. Muy bien, después de plantera y por fin habiendo encontrado la mazmorra, con la llave podremos acceder al templo. El templo como tal no tiene nada en especial. Bueno, claramente hay muchas trampas, muchos enemigos iguales todos. Y lo importante, y lo más importante es matar al golem. Si hemos matado a plantera, les aseguro que tenemos la posibilidad de matar al golem. Miren, monedas de oro, chupi. Todos esos detalles no los menciono, ya sé que es una guía muy por encima, pero bueno, necesariamente hablando. Lo importante también está aquí, esto. Como podemos ver, hay fragmentos de tabla solar. Con 8 hacemos en la tabla solar para invocar el eclipse durante el día. Y esto, el Lizard Power Cell. Los enemigos de aquí nos soltarán este objeto, Lizard Power Cell, en pequeñas cantidades, ya que es el invocador del golem. Hay que bajar hasta lo más profundo de las cavernas estas horribles. Y aquí está el altar del golem. Vamos a ver si hay por aquí una poción de noctámbulo, ¿verdad? Que no lo hay. No hay ni un cofre, de hecho, más que uno. El altar del golem, al igual que toda esta zona, es irrompible hasta tener nuestro pico, que él mismo nos suelta. Básicamente, el golem es el siguiente boss, el boss que activa el jefe final del juego. Si no matamos a ese enemigo, no aparecerá jamás las cosas que tenemos que hacer. Y después del golem, ¿qué viene? Déjenme recordar, básicamente un boss que es o no necesario hacerlo, como está haciendo daño por una trampa, así que atentos. Si le hace daño a él, imagínense cuánto daño nos hace a nosotros. Y en resumidas cuentas, aquí que está el golem. Si ya metimos la plantera, como lo repito, ya no es realmente complicado este compañero. Ok. Y dejándolo claro, el golem nos dará solamente, bueno, unas armas bastante buenas, si les soy sincero. No es que sean de todo malas. Bueno, la ML es bastante buena, pero bueno, en resumidas cuentas, ustedes van a jugar lo que tengan que jugar. Mataremos al golem y activaremos el jefe final, como lo menciono. Listo, ha muerto. Vamos a casa. He notado unas cuantas cosas que no me interesa. Na. Y bueno, llegados a este punto, hay otro boss, ¿ok? Los eventos ya están, lo que se podría decir, vistos. No los he visto, pero ya los he mencionado, ya tienen la idea de qué hay que hacer. Básicamente, hay otros dos bosses. Bueno, tres bosses. Que. Cuatro bosses que, bueno, son. Bueno, ahí que están, ok. Vamos a verlo rápidamente. Al Duque Fishron,
El evento de la Old One Army no lo haré, pero se puede hacer desde que desbloqueamos al Taber Keep, después de vencer al boss de la corrupción. Faltaría nada más ver al Duque Fishron, al cultista lunático y a nuestro compañero Moonlord para terminar el juego. Así que nada, pasamos a la playa. Muy bien, aquí estamos en la rica playa, con un poco de selva, pero bueno, lo usual. El siguiente boss, el Duque Fishron, invocamos con los gusanos trufa que encontramos en las zonas de trufas, básicamente. ¿Quieres guías? Ve las guías. El Duque Fishron, como tema de detalle, tampoco es necesario matarlo, no es obligatorio para el juego. Vas a morir. Bueno, lo siento. No es obligatorio pelear contra este boss, pero es bastante recomendado para el endgame, ya que el Duque Fishron nos saldará objetos, sobre todo las alas, que son muy buenos. Las armas del Duque son demasiado buenas para ser cierto, y para hacer la pelea del endgame son las mejores. Para invocarlo, pues lanzamos nuestra caña, la que sea. Y bueno, una pelea contra otro boss otra vez. Pero bueno, lo importante es que vean la idea. Ok. Aquí tenemos tanto compañero Duque. Ya decía todos los bosses que me cuesta matar aquí también. El Duque Fishron es muy rápido, ok. Tiene mucho daño. Bueno, es muy difícil. Punto. En resumidas cuentas. En su segunda forma. Bla bla bla. ¿A qué te mato? ¿A qué te mueres? Y ahí que está. Nos ha soltado una. Un arma mágica. Historia de burbujas, no diré más. Y entre otras cosas, nada, hay que matar unas cuantas veces y veremos qué nos suelta. Si quieren guías específicas, revisen las guías de los bosses, la guía de armas que tengo en el canal. Y nada, ahora sí, pasaremos a ver el jefe final. Por cierto, en eventos hay los siguientes: la invasión Goblin, pre y post Hard Mode, la invasión Pirata, el eclipse solar, la luna sangrienta, la luna de escarcha, la luna calabaza, la invasión gélida, que ya dirán ustedes qué es eso, pero es solamente en Navidad, el evento de la Old One Army en el tier 1, 2 y 3, y el evento de la Martian Madness, que ya irán viendo cómo está el temario. Ahora, por último, el último evento que sí es obligatorio y necesario, hay que ir a la mazmorra. Muy bien, chicos, hemos llegado al final del camino. El evento que inicia en este momento es obligatorio, no podemos detenerlo y llega hasta el final. Si morimos, se acaba, ¿ok? El siguiente y último evento son dos peleas contra dos bosses y un evento entre medias. Para ello hay que venir a la mazmorra después de vencer al golem y al duque, si es necesario, con una muy buena armadura, muy buenas pociones y decididos a terminar el juego y conseguir el final de Terraria. En este momento, como podemos ver, están aquí los cultistas adorando la tableta misteriosa. Lo que hay que hacer es matarlos e invocar al cultista lunático, el penúltimo jefe del juego. Un jefe complicado si nunca has peleado contra él, ya que tiene una rutina bastante simple, cabe mencionar. Pero si eres novato, realmente novato, se te hará un poco complicado. Si perdemos contra el cultista lunático, si nos mata claramente, o si nos vamos de aquí y nos tepeamos a casa, venimos la siguiente mañana, o unas horas si es de día, y nuestros compañeros estarán aquí. Básicamente es un evento infinito. Al momento de matar al compañero cultista, empezará el evento lunar, uno de los eventos más vistos y más impresionantes de Terraria, y poco más, la guerra de las clases básicamente. Pelearemos contra el cultista lunático, ¿qué les parece? Aquí que está, voy a matarlo rápido claramente, Lunatic Cultist. Y bueno, ya saben, ya se lo he mencionado, dará inicio al siguiente y final boss. Muere, compañero. Ok, ha muerto. Y como podemos ver, todo está en calma. No ha pasado nada. En el mundo aparecerán los cuatro pilares de las cuatro clases, como podemos ver. Pilar de Stardust, de Nebula, Vortex y Solar. Voy a cortar y los voy a ir a destruir, básicamente. Si quieren ver más detalles, si quieren spoilear el tema, pues bueno, ya saben dónde encontrarlo. Vean videos anteriores a este. Y si no quieren spoilearse, pues bueno, ya tienen una idea. De igual forma, si es que no quieres ver al jefe final por alguna extraña razón, muchas gracias por haber visto el video y nada, recuerda dejar un like y un comentario. Y de ser el caso, ¿quieres ver el jefe final? Pues nada, espera solamente una pausa, compañero.
Muy bien. Una vez destruido el último de los pilares, aparecerá el mensaje final. Impedindama Brausch. El jefe final se acerca y este juego terminará en cuanto muera él. Bueno, tanto como terminar, no. Terraria es un juego tipo farm. Básicamente podemos estar aquí el tiempo indefinido. Podemos hacer lo que queramos una vez terminado el juego. Y básicamente es casi como que obligatorio, ya que las armaduras de Endgame se hacen matando por lo menos 2 o 3 veces al jefe final. Así que nada, cada vez que matemos al jefe final obtendremos una de las armas de las 11 que tiene. Así que toca guerra, compañeros. Sé que surgirán muchas preguntas como de por qué tengo esa armadura, cómo la conseguí, qué debo hacer mientras, qué armas son las recomendadas, pero para eso hay muchas otras guías. Simple y llanamente me dediqué a mencionar lo que tenemos que hacer, una guía directa de todos los bosses básicamente. Y nada, aquí aparece nuestro jefe final, Moonlord. Moonlord es un jefe demasiado, ¿cómo puedo decirlo? Abusivo, se podría decir la palabra, no sé si se comprenda correctamente. Tiene tantas formas de ataque que es asqueroso en todos los aspectos, ¿ok? Punto y se acabó. Yo lo voy a matar rápido, claramente no quiero tener tiempo aquí esperando a que surja lo que surja, pero bueno, la idea como tal. Como digo, si tú ya no estás viendo esto, bueno, obviamente. Si estás viendo esto y ya te spoileaste, básicamente, pues verás que no es para poco el compañero este, ¿ok? Inclusive en Endgame me llega a dar un poco de problemas. Y está en modo normal, así que nada. Esto ha sido todo, la guía termina por esta ocasión. Tenemos un Rainbow Crystal Staff. Y nada, espero que te haya gustado y que te haya servido por lo menos la guía directa de qué debemos hacer en Terraria. Muchas gracias por haberla visto y por haberla acompañado, o a mí, como quieras. Y nada, recuerda dejar un like y un comentario, ya que ayudan muchísimo para nuevos videos de este estilo. Y nada, nos vemos hasta la siguiente, compañeros. Adiós.